Sí, como no, de estos, muchos de estos síndromes febriles, algunos son no muy compatibles o sospechosos de dengue, que nos han ingresado algunos de la zona urbana, otros de la parte rural de los diferentes municipios, que han ingresado acá en una forma constante durante todas estas semanas. También nos han ingresado varios pacientes con malaria, los cuales vienen provenientes de la zona del Catatumbo, específicamente de la zona rural de El Tarra, y también algunos pacientes migrantes que vienen asociados con esta sintomatología como tal. Lo que es el de malaria, pues son fiebres que son a determinado horario, son, digámoslo, dan a determinada hora del día, que se repiten subsecuentemente, la parte del malestar general, el decaimiento, que son las partes más asociadas a esta patología en particular. O sea, no es una fiebre continua, sino es una fiebre que es muy dada, digamos, en ciertos periodos de tiempo, pero tiene una particularidad que es muy repetitiva, los horarios en los cuales se presentan estos síndromes febriles, ¿no? La parte de malaria.